una ley de lavado de dinero donde exige a todos los centros cambiarios o a las casas de cambio, más bien, casas de cambio, a verificar la identidad de sus clientes en cada transacción arriba de, cierto monto. Sí. Es muy importante que todas las instituciones lo tengan, porque si no, pues obviamente puede haber un efecto chapulín para el lavado de dinero. Llegas a una casilla, pero no utilizas tal vez la credencial de la persona que está haciendo el cambio. Tal vez estás utilizando una credencial de alguien más. Y al final del día, la persona no sabe ni siquiera que están utilizando su credencial. Puede pasar que a lo mejor en una caseta de vigilancia te tomen tu credencial y la utilicen, o se les olvide tu credencial ahí y la estén utilizando para cuestiones ilícitas. Una de las cuestiones en centros turísticos como Quintana Roo, como Cancún o toda la parte de la Riviera Maya, se cuenten con herramientas suficientes para verificar la identidad en cada transacción. Y no solamente la identidad por medio de la verificación de un documento, sino la identidad biométrica de las personas. Porque si un documento, como hablabas un rato del tema de la licencia de conducir, es realmente un método recaudatorio para el Estado, porque no te piden biometría, no te y lo sé porque vamos a hacer una investigación al respecto, no te toman huellas, no te toman el rostro, no comparan tu rostro contra una base de datos del Estado que la tienen, ¿no? No comparan contra la Procuraduría para saber si esta persona que nos está pidiendo la licencia te están buscando en otro estado y ya te están dando una licencia de conducir. Y con esa licencia, pues, o sea, al final del día la biometría puede ser el eje rector de verificar la identidad.